Hola, te saluda el administrador de Grupos Cristianos by Anthony Agape. El tema de hoy, no pierdas el amor fraternal. Han pasado muchas cosas en estos últimos días, en este inicio de año. Podemos ver lo que está atravesando el pueblo de Wuhan, en la China, con esta aparición del coronavirus. ¿Y por qué te digo no perdamos el amor fraternal? Muchas personas han reaccionado de una manera muy, muy diferente a lo que deberían reaccionar. Recordamos que en la palabra se ven muchos casos de personas afligidas de lepra o de otras dolencias, y el único que estaba dispuesto a acercarse y topar a esas personas y decirles: yo no te temo, yo no te tengo asco, sino que hay amor, misericordia en mí para ti, era Jesús. Y nosotros debemos ser reflejo de eso. Tengo una amiga que es coreana, vino aquí a nuestra ciudad de Loja y todo estaba muy bien. Y cuando comenzó a aparecer esto del coronavirus, pude ver la actitud de muchas personas que incluso ya no querían ni saludarla. Y es muy raro porque en la cultura que yo vivo siempre se saluda a la mujer con un beso en la mejilla. Y de pronto ya no querían ni siquiera acercarse muchos, a lo mucho algunos le daban hasta la mano así como extendida y es muy raro para mi cultura. Y ella misma se sintió así como mal porque dijo, oh, me paró, yo estaba por saludarla y me caí con la mano y bueno, se me hizo raro, ¿no? Y yo mismo fallé. Este domingo fue un chinito a nuestra congregación llevado por un misionero. Y cuando yo lo vi entrar al chino, pues lo primero que fue fijarme en él. No sé si lo hizo en broma o estaba en realidad tosiendo, pero comenzó a toser durante el culto. Creo que era más como una broma, ya que solo fue por un momento al ver que nosotros lo regresamos a ver y cosas por el estilo. Pero leí en un artículo que ha salido recientemente que la xenofobia ha comenzado a salir de nuevo. Y los chinos son los más afectados, o las personas que tienen rasgos orientales son los más afectados porque la gente les comienza a tener miedo, los comienzan a apartar, los comienzan a alejar, los comienzan a aislar. Leí una carta de un pastor de Wuhan y prácticamente se me rompió el corazón porque veí la realidad, veo videos de eso, de cómo las personas sufren allá, pero al leer una carta de una persona que tiene mi misma creencia, se me partió el corazón. Definitivamente. Al leer esas palabras que él decía que como pastor ya está él siendo perseguido por el gobierno allá en China y ahora viene esta nueva prueba para su fe, en donde la gente ya no puede congregarse como lo hacía antes, ya no pueden salir y utilizar los métodos de evangelismo que antes podían usar porque ya la gente ya tiene miedo hasta de acercarse unos a los otros. Y eso fue muy duro para mí leer eso. Una forma de cómo su fe ha sido cada vez más probada. Nosotros tal vez no sentamos nada de eso, porque el gobierno no nos sigue en realidad. No estamos con una enfermedad que está siendo mortal en nuestra ciudad, donde nos arrincona a escondernos en nuestras casas. Si nos encontramos con alguien, ya no acercarnos. Sí, para una persona asiática que generalmente no tienen esa cercanía de abrazarse, de darse un beso, simplemente se saludan poniéndose frente el uno al otro, ellos ya sienten ese rechazo, ese vacío tan fuerte. Imagínense para nosotros los latinos cómo nos sentiríamos si llegara a pasar algo así. De un día que abrazamos a nuestros amigos, saludamos con un beso en la mejilla, de pronto ya no podamos ni siquiera acercarnos y saludarnos así a lo lejos. Solo pónganse a pensar en eso. No pierdan el amor fraternal. Yo sé que es muy duro, es algo muy complicado porque ya hay normas de salud. Algunos gobiernos están comenzando a propagar ciertas maneras de evitar estos contagios, pero también tenemos que recordar que somos hermanos, nos amamos unos a los otros y pase lo que pase, tenemos que hacer sentir a Jesucristo en las otras personas, ese amor incondicional. Y si hay muchas personas como los doctores de China que están dando su vida para que otros puedan vivir, creo que sería un mayor desafío para nosotros los que creemos y sabemos de nuestro Señor Jesucristo hacerlo y asimismo dar nuestra vida para que otros puedan vivir. Gracias por haberme escuchado una vez más aquí en Valle Anthony Agape.
Que Dios te bendiga.